Ay, dejé la banderita. Te traigo la banderita, Cuca. No, está bien así. No, está bien. Cuca, ¿por qué estás muy lejos? No. Me pone, estoy siguiendo la marca. Gracias, estoy siguiendo la marca. Sí. Gracias. ¿Viste que el sanguango de nuestro compañero masticó una cebolla cual manzana y nos estuvo matando? Te lo perdiste eso, te lo perdiste. Para homenaje a vos. Me retó. Ah, cebolla. Bueno, mordete una cebolla. ¿Cómo que no? Los peñarolenses somos así, vamos a morrete la cebolla. Obvio. Pará, pero el Tata González vino hace poco y no vi ninguna bandera nacional acá arriba. ¿Qué pasó? Porque todavía no había terminado el campeonato, pero ahora ya terminó el campeonato. Estamos con un campeón, ¿qué querés que haga? Claro, ya está. Estamos de vacaciones ahora. Es como si fuera una conferencia de prensa. Lo único que me llama la atención es no ver a Emi llevando mate ahí al costado. No, ahora le voy a llevar focaccia. Ahora va a llevar focaccia. Sí. Está perfecto. Pero dice que va a cocinar rico. ¿Cómo está, cebolla? Todo bien. Cumpliendo promesas siempre, ¿no? Sí, me gusta la revancha y cumplir promesas. Y sos muy de eso. Te planteas una meta, prometés algo y sos fiel. Sí. Por todas las cosas que hemos charlado por ahí detrás sí, de la cámara. Sí, es la idea, ¿no? Es la idea, ¿no? Hay que desviarse porque no te ayuda, ¿no? Después, cuando quieras hacer otra promesa, después no te ayuda. Ahora, cuando iban a la mitad del año y no andaban muy bien las cosas, sí. ¿Vos estabas confiado que sí salían adelante, de que iban sí, a salir campeones? Sí, sí, claro. Obviamente es difícil los campeonatos así, pero sí, claro, siempre 100% confianza y bueno, acá estamos, ¿no? Campeones, ¿no? Cebolla, cuando comentábamos que Peñarol había salido campeón, elegimos un tuit que era re lindo para comunicar dentro de las redes sociales este festejo, que fue de Rafa Cotelo, que sí, decía, sí. Hoy este genio que estuvo siempre ahí con Emma durante todo sí. El proceso, hace 2 años ya. Sí, y te lo dedicaba como con muy contento. Y no hay persona que no hable de, y el Cebolla me mandó un audio, o cómo estás permanentemente ayudando a todo el mundo. O sea, tenés como una cosa que no sé, es un placer, siempre mandando un audio, un video, o yendo una camiseta o visitando. De hecho, hoy también está bueno comentarle a todo el mundo que Juan Lacase, que es tu pago como sí, el de Lu, sí. Este domingo es la fiesta del gaucho. Exactamente. Y estás ayudando siempre también a Juan sí, Lacase. Sí. Es la décima fiesta que se hace. Porque bueno, uno cuando recién arrancó, el sueño de uno era ayudar al pueblo y bueno, uno que hoy puede o tiene los accesorios o conocidos, claro. le busca la vuelta y trata de ayudar al pueblo de la mejor manera, ¿no? Y contanos de qué se trata la fiesta. Y la fiesta es algo criollo, se llama la fiesta del gaucho porque, bueno, me gusta mucho los caballos y siempre se hizo prueba de rienda y después se termina con espectáculos musicales, ¿no? Tremendo, mirá, ahí está quien Valeria Gao, o sea, van a bailar los hermanos por Porciúncula. Sí, sí, sí. De rebote, la dupla, las sandungas, sonido cristal, sí, a full. Sí, sí, siempre tratamos de llevar buenos grupos porque, bueno, a Juan Lacase no van muchos grupos a cantar. Y, bueno, se benefician 5 o 6 instituciones y, bueno, en fin, 100% a beneficio. No se cobra entrada porque como es para el pueblo, para que puedan ir. Pero sí, yendo, colaboran con una Coca-Cola, comidas. ¿Es de qué hora? Empieza a las 19 horas. Perfecto. Pero va a ser a las 10 de la mañana, va a ser una correcaminata, así que están todos invitados, son 7 kilómetros. Así que quiera ir a hacer 7 kilómetros un domingo. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Termo y mate caminando? No, yo voy a correr. Sí, voy a poner los 500 pesos, porque para anotarte tengo que poner 500 pesos, porque eso va para una institución. Y después, bueno, vamos a correr o vamos a caminar o capaz que hacen una cortada, pero... Cortá por fecha. Bueno, así que las vacaciones vamos a hacer. Las pasás por tus pagos. Sí, las vacaciones a veces no son tan vacaciones porque, bueno, sí, hay muchas cosas, 200 ¿no? millones de compromisos más que los otros. Ahora, acabas de decir algo que es importante. O hacemos la cortada, ¿no? ¿En algún momento, en alguna práctica, en algún entrenamiento, hiciste la cortada? ¿Hiciste la rabona? No. ¿No? ¿Siempre llegamos hasta el final, donde marcan los entrenadores? Sí, 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 porque más que nada en juvenil siempre, viste que son más gurí, siempre quería garroñar algo. Y siempre se me pasaba por la cabeza cuando teníamos que ir a hacer médano, a hacer correr 7 kilómetros, 8 kilómetros. Y me tomo un auto y llego. Claro, y pero después se notaba. Así que tratamos de cumplir todo porque bueno, es lo que al final te da la energía, ¿no? Ahora, es una de las cosas que me parece que no se te puede reprochar. Podés tener un partido bueno, podés tener un partido malo,
Pero siempre el cebolla es la entrega total. Es esa, si lo tengo que definir, es como que la garra charrúa. Es el cebolla, es eso que hasta el último minuto está dando esa lucha. Y capaz que me hicieron así. Siempre fui así de chiquito. Obviamente no me sobra nada, pero bueno, siempre tengo que dejar el máximo para estar ahí, ¿no? Para mantenerme, ¿no? Jugaste en varios equipos, inclusive ahora Independiente, sí. Salió campeón de la Sudamericana. He dejado suerte porque pasé por el gremio, ahora salió campeón. Ahora Independiente. Caramba. ¿Seguís siendo hincha de esos equipos que...? No, hincha soy solamente de Peñarol. Solo de Peñarol, pero sí, ¿te gusta que gane el equipo que jugaste? Me gusta porque, bueno, he dejado muchas amistades, muchos amigos y obviamente... Cuando no estoy con Peñarol, defiendo esos colores, ¿no? Claro. Mucho por esos colores, ¿no? Ahora, cuando te dijiste, estuviste afuera, ¿no? Viviendo, dijiste, cuando tenga 32, 30, 31, por ahí me quiero volver sí, a... Sí, sí, una promesa que hice y bueno, la cumplí. Y, ¿pero esa promesa fue a alguien o fue a vos mismo? Fue una promesa a mí mismo y que se hizo público. Y bueno, llegó... Esa edad y me pegué la vuelta. ¿Pero porque extrañabas mucho? ¿Por qué era? Porque me fui a los 18 para 19 años y me perdí muchas cosas. Me fui prácticamente 18, 19 años, sos un niño. Y me fui a esa edad para Francia y pasaron varios años y dije, me pego la vuelta. ¿Y cómo es acá? Salir de Juan Lacase, donde un lugar donde se conocen todos, Diego Peño, a esa ciudad? ¿Qué querés decir con mi pueblo? Perdón. No, que se fue Lucía, que te atiende. Ahí va, se fue Lucía, no puede defender. Acá en nuestro país, es chiquitito, que no tenemos semáforo. No, al contrario, mi familia de San Ramón, amo. ¿San Ramón qué? San Ramón, en Canelones. No teníamos muchas hermanas, así que es lindo el interior de nuestro país, pero digo lo que es salir de repente de un lugar pequeñito a hacerse una mega ciudad, ¿no? Primero que nada de venir de Juan Lacase a Peñarol ya fue un cambio muy grande porque vine a Peñarol como aspirante, no vine recomendado y era más sano, era diferente. Ya los primeros días me mareaba de tanto olor a la gasolina, a la nafta, ¿viste? Porque ya en el pueblo no. Era una tranquilidad totalmente diferente. Y sí, es un cambio muy grande, pero bueno, uno siempre vuelve ahí, ¿no? Y cuando viniste a Peñarol, a Montevideo, ¿dónde te quedabas? Primero me quedaba en la juvenil, en la pensión de Peñarol, que era ahí enfrente al Palacio de Peñarol. Donde se quedaban todos los del interior, toda la juvenil, y después al Colpin acá, Boulevard Artigas, ¿no? ¿Y tú, con tu primer sueldo, qué te compraste? Un microondas. ¿Un microondas? Un microondas. ¿Mirá? Sí, porque siempre... ¿A ver la tele? No, porque siempre le dije a mi madre, mi primer sueldo, cuando jugaba en el baby fútbol, tenía 11 años, 12 años, y que mi primer sueldo cuando jugaba al fútbol era comprar un microondas. ¿Verdad? Y lo compré. ¿Qué? ¿Para qué tipo? Todavía lo tengo. ¿En serio? Lo tengo. No anda porque está. No, pero... Lo tengo. Ahora, ¿cómo te mantenés en esa línea, ¿no? Porque está bueno. Porque pero... está bárbaro. Está bueno. Eso marca tus raíces y el origen. Incluso, y yo quiero volver atrás, antes de venir a Peñarol con esta decisión que vos ya tenías... Sí. Tuviste una propuesta muy importante de China, Juan. Sí, de China. ¿De sí. China? Sí, a la cual dijiste, hubieron no, varios. Una propuesta equipos. Muy importante de tu carrera. Sí, varias. Pero bueno, para mí la palabra vale mucho más que una firma, ¿no? Uh-huh. Para mí, hoy sigo firme con eso y es importante, ¿no? Qué maravilla. ¿Qué pasó cuando te citan a la selección uruguaya? ¿A la primera vez o...? ¿Dónde estabas? ¿Cómo recibiste ¿Cómo fue el...? En realidad tenía 17 años. Ajá. Era muy chiquitito. Con Carrasco. Fuimos a Estados Unidos. Y tenía 17 años, sí, era el más chiquitito. Y para mí era todo. ¿Pero hacía poco que habías venido a Peñarol? Vos lo decís como aspirante, no recomendado. En Peñarol empecé a debutar a los 16 años. Y ya 17 ya jugaba. Y ahí me empezaron a llamar a la selección. ¿Y qué hiciste cuando te llamaron? ¿A quién llamaste después? ¿Qué, después te llamaron? Y antes no teníamos el WhatsApp, no tenía teléfono. Claro. Y llamaba por tarjetero.
llamaba y tal. Y sí, cuando me tocó jugar con Argentina, que hice un gol en la eliminatoria, también me acuerdo que había llamado a mi madre por tarjetero porque no siempre, tenía... Siempre llamas a tu vieja. Sí, sí, a mi madre, a mi padre. Siempre son los primeros que llamo. Ahora llamo a mis hijas, ¿no? Tenés dos, ¿no? Lola y Juana. Que son hinchas, muerte, son hinchas, ¿no? Son hinchas, sí. Hincha del papá, hincha de... Ay, sí, me imagino. También por eso, lo charlábamos, por eso es un poco la decisión tuya, decir, quiero la tranquilidad de sí. Uruguay, estar en Uruguay, y por sí, ella, sí. ¿No? Si llegara, ellos, a salir, si llegara a salir algún viaje, algún contrato. No. Difícil irme ahora. Porque bueno, no puedo estar 2 días sin ella, ¿no? Porque se extraña, ¿no? ¿Y el 2018, Peñarol? Sí, sí, y sí. En el chat, en los sí. Conversaciones frecuentes, viste que uno tiene, ¿qué tan lejos está Forlán? Y como en este viaje así de, ¿has hablado? ¿Cómo está la cosa para el año que viene? No, tengo que hablar algo con él, algo pendiente que estuvo. Claro. Hice una declaración ahí que tengo que hablar con él, pero bien. Pero bien, está bien, digo, se le ve bien, está para jugar. Lo he visto en algunas notas y está notable. ¿Y cuál es esa charla? ¿Tratás de convencerlo? No sé qué va a hacer. Al lugar no le voy a convencer para que venga. Ah, estaría buenísimo. Sí, sí. Bueno. Creo que la Tota ayer justo me escribió hablando. ¿Ah, sí? Que iba a ir a la fiesta del gaucho, creo que. ¿Sí? ¿El domingo? Sí, él llegaba de noche, pero iba ahí. Porque aparte él arrancó cerquita ahí. Sí, sí, él tiene mucha amistad en Colonia. Exacto. Y por eso, por ahí se queda. Ya ha ido algunas veces a la fiesta. ¿Tienen grupo de WhatsApp? Sí, sí. ¿Pero quiénes? ¿Todos los jugadores? Debe haber varios, ¿no? No, todos los jugadores. ¿Todos juntos? Hay mil grupos de WhatsApp, pero claro. Si hablamos de la selección. ¿Hay uno que se llama Selección? Sí, sí. ¿Y el maestro no está? ¿Está el maestro? No. Bueno, ese grupo de WhatsApp más tranquilo de todo. Ese es el que se avisa al muchacho, concentramos a tal hora, ahí está Matías Faral dando data. Exactamente. Ese es el que... ¿Y el de Peñarol tiene algún nombre? ¿Se puede decir? Peñarol. Peñarol. Sí. Perfecto. Campeón del siglo, puede ser. Bueno, hay que saber. Y después, después de haber otro más chiquito. Lo voy a decir, tampoco jamás. Después está de los amigos de infancia, después tiene una peña, después tiene de Peñarol de la infancia. Claro, de la pensión. Hay que tener cuidado no mandar equivocado. No. Cuando mandas una en la que está el maestro, ¿quién le pasó? El grupo de los primos. Sin jefe. Viste que ahora vas a hacer algo con más de 3 o 4 y hace un grupo. Claro. Exacto, claro. Para avisar después de escucha, ¿y en algún momento tenés alguna charla con el maestro a través del teléfono, a través de WhatsApp? No. Yo me solo imagino más con la formalidad persona, del SMS. No. Al maestro. Rebollo, sí. No tanto él. Rebollo, sí. Se encarga de todo eso. Ajá. Que es el WhatsAppero, digamos. ¿Y cuál es el peor de la clase? Contalo, vale. De la selección, el peor. Sin decir nada de lo que hacen. ¿Cuál es el de si vos? No, son todos muy tranquilos, ¿viste? Hay gurises jóvenes, pero son tranquilos. ¿Y en los partidos de truco, en qué grupo estás? Yo juego con Vititor, que es uno de los de Kipier. Que no sabe jugar. No sabe jugar. Pero hemos llegado a las finales. No, a las finales. Ah, mientras la suerte. Bueno, que el Tata estuvo acá y bueno, el Tata me ganó con Martín las 2 veces. En el Mundial, que fuimos a la final, al truco. Y la Copa América también. Yo jugaba con el Vitito, ¿no? Ahí va. El Vitito. ¿Hay algún premio el que gana o algo? Y sí, ahí sí, ahí sí. Sí, sí. ¿Se puede decir qué tipo no, de premio? No, pero apostamos por algo de plata, pero muy poco. Ajá. Muy poco. Para comprar un perfume. Sí, más el hecho de ganar. Así. Ahí va. Vamos más que por eso. Claro. Sí. El Tata dice que es uno de los responsables de la musicalización de la barra. Sí, un desastre. Es un desastre. ¡Ay, justo puso un tema de Coco! Es por eso que es un desastre. No, que venía un desastre. Venía un desastre hasta ese momento. Te vamos a dar un CD para que lo empieces. Cayó ya con un CD y dijo... Este sí de mierda, no sé qué. ¿Era tuyo? No era. ¡Tu propio cuadro! ¿Qué puedes esperar? Cebolla, ¿vamos a levantar esto? Vamos a entrar perdiendo 3-0. Yo creo que tengo un desafío después. Pero vamos a levantar esto, de alguna forma. Yo no puedo creer que el Tata me haya hecho eso. Para el Mundial de Rusia, que va a ser frío, ¿vamos a seguir contando con esas fotografías donde el pelado Cáceres aparece? ¿Nos puedes asegurar eso, Cebolla? Para nosotros es importante. Él no lo hace a propósito. ¿No? No, no, no. Es así, es murdo. ¿Quedan con la cámara pronta cuando? Es murdo. ¿Se acuerdan? Murdo. ¿Eh? De Brigada A. Magnífico. Claro, lo magnífico, impresionante. Tal cual. ¿Viste, Murdo? Está Tata González, Murdo. ¿Cómo la ves para el que viene para el pelado? Bien.
Bien, sí, bien. Vamos a ver qué pasa. Esperemos ir, ¿no? Con la, sí, vamos arriba. Con el bolillero, sí. ¿Te parece que nos tocó una buena serie? Sí, es buena serie. Sí. Es buena serie. Fácil, ¿no? Porque a nosotros siempre nos... Sí, siempre nos mata. Nos costó, ¿no? Sí, tal cual. Siempre nos costó. ¿Qué te pareció la incorporación de la nueva generación? Bien, muy bien. Muy bien, muy contento. Son muchachos muy ubicados que... Bueno, que ellos ya vienen haciendo selecciones juveniles, claro. ya los conoce. Que no solamente el maestro los conoce, sino que ustedes sí, también, me imagino que en el complejo se cruzan, sí, saben el potencial de cada uno. Ya vienen preparados diferente, ¿no? Y eso, eso es bueno. Si te imaginas una final del Mundial, ¿con quién te gustaría y con qué equipo, con qué selección? Y con, yo creo que para mí hoy la mejor es Brasil. Una final con Brasil. Sí, sí, porque ha mejorado mucho y... son completos, ¿no? Uh-huh. En la defensa han mejorado mucho y eso es bueno. Cuando viste el proceso de Neymar en la novela del Paris Saint-Germain, porque también sí. A veces uno que como uruguayo te daba una rabia así cuando le agarraban el bullying que le hacían a Cavani. ¿Cómo lo y hablaste está, con él? ¿Qué, estaba qué? Para el cachetazo. Sí, ¿no? Cachetazo. Es una cosa porque le dicen, pegale la pelota. Capaz que pegale un cachetazo bueno. Y ya está, no pasa nada. Un estate quieto. Claro, vení, quiero hablar con vos, vení para acá y ya está. Llamo a la Tota también. Seguro. ¿Alguna vez te pasó de tener que llegar a...? No, por suerte no había... No, pero tengo el carácter medio especial. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, está, pero fuiste al hueso, fuiste sí, peor sí, que Lugano, sí. ¿No? Bueno, me quedé por un mundial por... En la cancha sos de tener algún código con las niñas, con tus hijas, para decir, papá te las saluda determinado. Son muy chiquitas. ¿Y el mate en Europa, Griezmann, empezó a tomar? Empezó a tomar con Carlitos Bueno. ¿Así? Que fue el que Carlitos Bueno fue el que lo hizo hincha de Peñarol. Sí, porque Griezmann era muy chiquitito y Carlitos lo pasaba a buscar, lo tenía a preguntarme el mate. Lo tenía mandadero, ¿no? Y después seguimos nosotros. Pero vos le llevaste un mate. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Claro. Yo le llevaba mate. Él pasaba mangueando mate, yerba. Tremendo. Bombillo, sí, sí. Tremendo. Aparte le ha tocado con compañero hincha nacional, pero no. Con Chori Castro estuvo muchos años, que tiene muy buena amistad con Godín. Y no lo pudieron cambiar, ¿sí? Es mancha. Mirá vos. ¿Qué decís? Mira vos, me mirás. ¿Por qué decís mira vos, me mirás? No estoy diciendo nada. ¿Sos de guardar todas las camisetas de los diferentes cuadros que...? En realidad, las guardo, sí, pero no soy de andar cambiando. Vive dándolas. Y yo prefiero, me la quedo a veces y la doy para mí. Se la regalo, sí. La de Peñarol no la cambiás con nada. No, he cambiado. ¿Has cambiado? Sí, sí, sí. Ah. Igual nos dan dos camisetas por partido. ¿Y qué haces? Cuando termina el primer tiempo, ¿de repente te cambias? Sí, o por ahí te piden, dos muchachos te piden la camiseta y o se las da o las regalamos. Sí, yo te puedo hacer una pregunta como de la en carne propia. El sí. tema del ceñido de la camiseta de ahora, sí. que está bueno sí. para que tampoco las se sí. los hinche. ¿Cómo las llevan ustedes? Digo, esta es más floja, me parece. ¿Es más floja? ¿Y es sí. mejor? Sí, es mejor. Ah, hay truco, ¿no? Hay truco. De una vez empecé a agarrar entre dos o tres, la empecé a tirar. La ponés en la silla. El día antes la ponés en la silla. O si no, la recortá abajo, ¿viste? Porque es muy apretada. Y ahora el nuevo diseño con el sol de... Sí, para mí no cambia mucho, ¿no? Uh-huh. Celeste, color lindo. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Te gusta cuál te gusta más? ¿El equipo el celeste y negro o cuando...? El celeste. ¿Todo celeste? Sí, celeste. Sí. A mí también. Celeste y short negro. No, short negro. Ah, no. ¿A vos te gusta? A mí me gusta todo celeste. No. A mí me gusta ¿El short celeste? No, a mí, cuando negro. Cuando juegan, jugado, se están jugando todo de blanco, jugado todo de celeste, cebolla, por favor. No. Han jugado muy poco, pero... Yo no me acuerdo. Muy poco, pero a mí me... Está bueno que yo sea negro. Más los últimos dos partidos del Mundial. ¿Negro? Sí. No, pero no recuerdo de la... Ahí. Sí, claro. Hay una que es toda celeste. Los últimos dos partidos de Sudáfrica. El Cholo. ¿Qué era Sudáfrica? Pero no... Tercer y cuarto puesto, ahí está diciendo Pablito. Bueno, Cebolla, nosotros tenemos en el... ¿Vamos a hacer el brindis? Sí. ¿Quieres hacer el brindis? ¿Sos cabalero, Cebolla? Un poquito. ¿Un poquito? Sí, un poquito. Si va todo bien, lo sigo. Y ya si va mal, lo cambio. Muy bien. Está bien. Sí. Y sí. Está bien, sí. En esta última no lo vas a cambiar porque vení bien. Bien. Buen año, vale, Cebolla. Bueno, nosotros tenemos un brindis al final del programa. Siempre nos encanta que lo marque el invitado. Por lo que quieras brindar. Y bueno, yo brindo por la gente de Peñarol, que
la que uno es hincha. ¿Le gusta porque mira la cara? No, porque no, en serio. A mí me dijeron, apuntá para el cocinero. Para el cocinero para acá. ¡Qué malo! Todos ahí. Y yo le empecé a dar palo. Aparte me llamaron. Sí, sí, obvio. Me dijeron, dale palo. No, palo, no palo. La consigna era ella. ¡Qué malo! Para los hinchas celestes también, que nos acompañan mucho. Mirá, está riendo la mano. Y bueno, por todo el pueblo uruguayo, ¿no? Por mis hijas, por la gente por la casa, por mis amigos, ya aprovecho y ya les saludo. Por todos los grupos de WhatsApp. Ahí va. Ahí está, por todos y cada uno, para así no se enoja. Bueno, brindamos contigo. Tenemos mensajecitos. Tenemos videitos para compartir, pero atención, porque mientras vemos estos videos, la otra vez tuvimos... A ver, tenés la chance. El Tata siempre te atendió a mano abierta, por lo que contás con el truco. Cuando vino acá, yo no atendí. Eso fue lo que yo te voy a contar una cosa. El Tata le gustan los caballos. Él compra un caballo y lo deja en mi campo. Para no pagar... ¡Ahorra! ¡Qué ahorra! ¡Es ahorrativo! ¡Qué buenísimo! ¡Es buenísimo! Claro, que me dé para el fardo, para la ración. Para algo. O sea, tengo muy buena amistad con la familia. Es un crack, es un crack. Bueno, o sea, te decía. Cebolla, hacelo comer del tupper. Comió del tupper el cebolla, o sea que vos tenés la chance de hacerme comer del tupper a mí en el Vasco el que vamos a jugar. Porque está muy agrandado. Pero ahora, el Vasco. Vale, pero ahora. Pero es a tirar o. Es a tirar. O vale es a tirar, chocar no, y. No, es a tirar. Bueno, no podés cortar. Sí, a chocar esta. Me gusta el guacho. Pero ahora vamos a compartir estos brindis de nuestra audiencia también. ¡Salud, campeón! Sin dudarlo, brindo por estas dos divinuras que tengo acá. Mis nietitos, Benjamín, Chupamano y Renzo, el otro que mueve y mueve. Y también por Alex, que está en España, otro nieto. Y por Maxi, el otro nieto mayor. Y obviamente por el campeonato de Peñarol, la Copa 51. Hola, soy Tatiana de Suárez. Le mando un beso grande a Cebolla y vamos Peñarol. Y hoy es el último día de clase. Adiós, besos. Hola, Cebolla. Un brindis. Una trufa que le diste. Vamos a tener mancha. Buen día, desayunos informales. Acá estamos con mi hermanita Bianca y brindamos por el amor de la familia. Besos. Chao. Hola, desayunos informales. Queremos brindar por nuestra prima. Que se recibe este año de psicóloga. Chao, besos. Qué lindo. Saludos a todos ellos, todos los que mandaron mensajes. Qué lindo. Bueno, Cebolla, un tablero, eso es un tablero. Sí, no me dejaste practicar. No, tenés chance. Típico de tirar unos tiritos. Te digo, ¿cuál es la apuesta? Presidenta de nuestro club de fans, Manu da Silveira, este es el disco. Hola, ¿qué tal? Este es lo que... Aquí está el CD, con los pies en la tierra, de nuestro querido Jorge Cobuchahue. En el caso de... En el caso de que tú ganes, ¿está? Son 30. Sí, son 30, vos me decís dónde yo lo llevo. Si querés que lo lleve al Complejo Celeste en el último partido, si querés que lo lleve a la concentración de Peñarol, uno para cada uno, para Juan Lacalle, para lo que vos quieras. Bueno, ¿okay? En el caso de que yo gane, vos vas a tener que hacer con Peñarol o con la selección, con quien vos decidas, grabarte un video, decir, bueno, Coco, acá estamos escuchando tu música, perfecto, y de igual forma te vas a llevar el CD. Llevártela te la vas a llevar. ¿Ok? Dale. Vamos arriba. ¿Quién va primero? Voy a practicar uno solo. Ahí está, uno solo. Atención. No, voy a practicar porque genera duda. Ahí está, genera duda. ¿Empezás vos? No, vos primero. No. Acá es la visita. Pará. ¿Dónde está el reglamento? Acá es la visita. ¿Cuál es el reglamento? Dale vos, Coco. Una moneda. Una moneda y vamos a sortear. Después, si querés, vamos a... Moneda. ¿Quiere moneda? El árbitro, acá. Caro Cruz, elija. Número. Número. Sí. Vamos. No, William cae en el piso. ¿Y? Número. Arranca usted. ¡Vamos, Coquito! Un minuto. Sí, iba a decir que un minuto. Usted me avisan, ¿eh? Árale. ¿Me avisan? ¿Cuánto? Todo. ¿Cebolla? ¿Qué está pasando? Chuchu. Bueno, ay, ay, arrancamos. Era moda. Chuchu. Bueno, Coquito. Chuchu. ¡Ah!
¿Cuántos son? 12 segundos. 16 segundos, vamos. 3. 20 segundos. Bueno, 3, seguimos con 3. 4. 4 y estamos llegando a los 30 segundos. Bien, bien ahí. 4. 5. 5. Bueno, buenísimo. 5, 5, 5. 6. Ah, pero me trae a todos los días. Llegamos a los 40 segundos. 6, seguimos con 6. Ay, 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 te quedás. Acá no, atrás, atrás, mira ahí. Te quedás. Te quedaste. 50 segundos. 8, atrás, atrás, atrás. De zurda. A ver. Quedan 5 segundos. 6. 2, 1, termina. Pero no, qué calidad que tiene. 7. 7. 7, tu número. Yo busqué tu número. ¿Jugás con el 7? Si jugás con el 20, poco 20. Pero soy espantoso. Bueno, vamos, avisen, vamos. Avisen. Bueno. Vos me alcanzás. Pronto, listo, ya. Ay, ay, ay. Ahí casi. Uno. Opa. Dos. Dos. ¿No arrancó el reloj? ¿Para qué no arrancó el reloj? ¡No, no, siga! ¡Siga! ¡Deja la pelota, chica, la pelota! Vamos. Vamos hace tiempo, qué mala leche. Vamos. Pero no puedo creer, no había arrancado el reloj, por favor. Tres, vamos. Correte, tres segundos. Mala leche, vos. Lo trancan en ocho. Chiquirines, pero. Vamos. Me estás trancando. ¿Pero cómo voy a hacer? Correte, Coco. Salí, Coco, está molestando, Coco. 17 segundos. A ver. Ahora sí. ¡Cuatro! 23 segundos, 4. ¡Genialidad! ¡Sí! ¡Ay, qué basura, mirá! ¡Muy bien! ¡No, bicho! ¡Sí! ¡No me puedo cagar, no me puedo cagar! ¡Sí, va, seis! ¡No me puedo cagar! ¡Va, seis! ¡No me puedo cagar, no me puedo cagar! ¡Seis, va! ¡Adiós! ¡Seis y 4 segundos! ¡Siete! ¡Empatamos! ¡Ay, me tengo una vez! ¡Salí! ¡No! ¡Ganó el segundo! ¡Ganó el segundo! ¿Cuánto queda? ¿Ya está, no? ¡Hace una hora! ¡Dame, dame! ¡Ganó el cebolla! ¡Hace una hora que estás tirando! ¡Dale! ¡La última! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Sí, ya está. ¡No, quedan todavía 40 segundos! ¡No! ¡Bravo! ¡Mirá! ¡Ahí está el tráfico! A ver, a ver. ¡200! ¡Pate bien! Me atendió mano abierta. ¿Te comprometes a llevar? ¿Cuántos son que te voy a llevar? 30 nomás. 30, vos me decís dónde, dónde lo marcas. Ya estoy preocupada que no sé si son las llaves o qué se está saliendo del carro. Sí. Mentira, ¿sabes lo que la me moda. Dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Se le escapa el calzoncillo. No se puede creer. Cebolla, felicitaciones, gracias. Y bueno, con todo este domingo, repetido, 17, así es Juan Lacalle, domingo 17. Sí, empieza a las 7 de la tarde. Espectáculo musical y bueno, a la mañana tenés Corre Caminata. Impecable. Todo a beneficio de la institución. Totalmente, totalmente. 500 mangos para anotarse en la Corre Caminata. Sí, perfecto. Exactamente. Buenísimo. Impecable. Gracias, ¿lo despedimos? Y así nos despedimos. Hasta el lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana. Chao, chao. Toda mi vida fue así.